Bueno, cuando comenzamos en este campo, el campo mantenía la ganadería aislada de la agricultura. Esto quiere decir que la cría se hacía en los bajos, había una pequeña recría y después una engorda corral. Y lo que primero que se buscó fue integrar la ganadería en el campo para que recicle los nutrientes y genere un mejor desarrollo para los cultivos. Empezamos a sumar especies, a asociar especies leguminosas con gramíneas, para que desarrollen lo más profundo de las raíces que se pueda, que generen una fertilidad biológica y con eso lo podamos ir reciclando para mejorar esa compactación de suelo que observamos, empezar a mejorar la materia orgánica, mejorar los nutrientes y después empezar a rotarlo con otros verdeos o cultivos que me vayan generando cada vez mejores escenarios de fertilidad. Entonces las venas vicias que vimos, los tréboles que han sido sembrados en un trigo, y las pasturas, también las pasturas perennes, están buscar generar fertilidad biológica, biodiversidad de raíces y de plantas y poder reciclar todo lo más posible con los animales para que eso cubra el suelo, lo mantenga con buena cobertura, que genere la fertilidad necesaria para hacer otros cultivos, sea trigo, sea sorgo, sea maíz.